Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, Buenos buenos días. días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Están ¿Qué tal? botando una ¿Cómo está el esferita por frío? aquí. Sí, Daniel, yo te conozco de Avianca. Vienes con Carolina, ¿verdad? Sí, correcto, ya se está conectando, estamos ahí con el link, entonces ya se conecta, sí. Dale, no hay problema. Vamos a dejar ingresar a la gente hasta las 9:05 y damos inicio ya. Y yo les doy la palabra para cuando puedan ingresar Listo, ustedes. No se preocupen. Camila, muchas gracias. Bueno, con gusto. Hola, Camila, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, hola. Es Federico. Hola Federico, ¿cómo estás? No, ¿y a quién me hablaba? De aquí. Muchas Todo gracias por... súper. Vamos a darle unos minutos a las personas para ingresar y ya damos inicio, ¿listo? Dale, dale, súper. Perfecto. Hola Camila, buenos días. Hola, buenos días, Estefan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Qué espero, bueno. allí hay un enlace para la presentación, ¿no? Tú me tienes que enseñar un poquito porque nunca lo he hecho por Zoom. No, no te preocupes, digamos que en la pantalla, cuando sea tu momento, hay una parte que dice abajo screen, share screen. Ya Ok. vas a tener autorización. En su Ok. momento, cuando sea el momento de tu presentación, vas a tener ahí para compartir. Por Bueno. ahora estamos dejando ingresar a las personas y ya Ok, arrancamos. súper, súper. Muchas gracias. Listo, Qué bueno verte. perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, muchas gracias Ok, por estar acá. ok. Hola, Estefan, ¿cómo estás? Espera un momentico, ya tenía la. Hola, Lili, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Sí, bien, ahí vamos, sí. Súper bien, muchas gracias por la invitación, de verdad, pues espero que todo salga muy bien, yo estoy seguro. Muchas noticias, chévere, ahí vamos. Sí, así es. Muchas gracias a Ya, ti. bueno, listo, listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda y última capacitación de este año 2020. Quería darle la bienvenida a todas las personas que se inscribieron y obviamente agradecer a todos nuestros que van a estar hoy acá contándonos un poco acerca de cómo Bogotá se viene preparando y cómo viene implementando sobre todo los protocolos de bioseguridad, que como todos ustedes saben, es una parte fundamental para atraer visitantes internacionales porque ante todo Bogotá es vista internacionalmente como un destino que genera confianza. Y para generar confianza los protocolos de bioseguridad son muy importantes. Entonces, pues vamos a tener unas horitas bastante activas y bastante interesantes, arrancando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que nos va a contar del sello Check-in Bioseguro. Asimismo, el Aeropuerto Internacional del Dorado, que tiene protocolos de bioseguridad que están a la altura de cualquier protocolo de cualquier aeropuerto a nivel internacional. Avianca también nos va a contar cómo los ha venido implementando. Ágora Corferias, como centro de convenciones, también líder y celebrando además que tanto el aeropuerto como Ágora fueron denominados esta semana como líderes, cada uno en su campo en Sudamérica. Y también la iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, Cielo Abierto. Esto, saben, ha sido clave para la reactivación de la ciudad y sobre todo una buena práctica y un referente a nivel internacional, pues que ha hecho posicionar a Bogotá como una ciudad que para la reactivación está implementando prácticas innovadoras. Y después ya en la segunda parte tendremos unas sesiones ya en las que se dividirán en grupos.
y donde se analizarán y se mirarán los factores clave para tener en cuenta en las visitas de inspección, tanto en las presenciales como en las virtuales, porque como ustedes bien saben, el Buró ha tenido un par de visitas virtuales y ha sido bastante interesante. Así que, pues nada, les agradezco mucho a todos los aquí presentes, como digo, al clúster de turismo de negocios y reuniones de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien nos apoyó también en esta capacitación. A Víctor Matamala, quien muy amablemente nos facilitó la plataforma que estamos utilizando hoy. De verdad, no solo es un gran afiliado, un gran colaborador, sino que además ahora también ingresó a ser parte de nuestra junta directiva, lo cual nos tiene muy contentos y con ganas de hacer muchas cosas nuevas. Entonces, pues de verdad, a todos mil gracias, y ya le cedo a Henry Quintero la palabra, que también nos quiere hablar un poco del apoyo que tuvo, que se ha tenido desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que mil gracias. Liliana, muchas gracias y un saludo muy cordial a todos y cada uno de los asistentes y participantes que nos acompañan hoy. Siempre es un placer inmenso trabajar en equipo. A Estefan, a todos y cada uno de quienes estamos hoy presentes, al equipo del Buró de Convenciones. Para nosotros esta capacitación es de la mayor importancia porque, como lo mencionaba Liliana, el Buró viene haciendo una tarea con otros actores de la ciudad en términos de cada vez prepararnos, estar más listos de forma biosegura para todo lo que son los eventos y reuniones que se realizan en nuestra ciudad. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá y desde la iniciativa Cluster, como saben, trabajamos muy fuerte con el tema de generar esa competitividad también de los empresarios en alianza con las entidades como el Buró de Convenciones, porque es muy importante estar súper preparados cada vez más, y esa confianza que se menciona tanto es importante para todos. Simplemente para decirles que desde la Cámara de Comercio de Bogotá estaremos siempre listos y atentos en esta alianza con nuestros grandes protagonistas de la ciudad, y Bogotá seguirá siendo un destino y Bogotá tiene que seguirse preparando, y así lo haremos. Y mil gracias por acompañarnos y aquí estaremos atentos. Un abrazo a todos y los mejores éxitos en esta capacitación, y a todos los que nos acompañan, muy, muy importante las compartir ese conocimiento, esa información. Gracias Camila, gracias Liliana, gracias a todos. Un buen día, muy amables. Bueno, muchas gracias Henry, muchas gracias Liliana. Efectivamente, como Liliana les cuenta, la capacitación va a tener básicamente dos partes, y entonces en la primera parte vamos a encontrar todo el tema de protocolos de bioseguridad. Como dicen Henry y Liliana, son partes fundamentales de la preparación como destino. Realmente lo que queremos es vender a Bogotá como un destino bioseguro, y aquí les traemos varios invitados para que les cuenten todos estos protocolos de bioseguridad. Es muy importante que ustedes como empresarios conozcan qué está haciendo el destino. Creo que al generar un voz a voz de lo que realmente estamos haciendo en esos protocolos de bioseguridad, nos va a ayudar a vendernos como un destino bioseguro. Entonces, le doy el paso a nuestro primer invitado, que va a ser Alejandro Vargas, que nos acompaña en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, Alejandro, te doy la palabra. Si quieres, ya puedes compartir, si quieres, tu pantalla. Y María Alejandra, podemos dejar de compartir, porfa. Así Alejandro puede comenzar su presentación. Vale, muchísimas gracias Camila. Bueno, a todos muy buenos días. Como bien ya me presentó Camila, mi nombre es Alejandro Vargas. Me ocupo de los temas de calidad turística en el Viceministerio de Turismo y he apoyado tanto la parte operativa como la parte técnica para la construcción y elaboración y puesta en marcha del programa Turismo Bioseguro Check-in Certificado. Y con esto inicio. Primero, informándoles que pues, el sello check-in certificado hace parte de una gran apuesta y una serie de acciones con las cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca impulsar las condiciones de bioseguridad en la prestación de servicios turísticos. El sello check-in es una parte de esas acciones y es la parte, digamos, que representa todo el programa. Entonces, primero darles un contexto de dónde nace este sello, por qué se creó y qué necesidades y expectativas está atendiendo. Primero, pues contarles que primero nosotros hicimos un análisis en el mundo entre el mes de marzo y el mes de abril,
empezamos a identificar que diferentes países venían trabajando en la expedición de sellos que generaran o señalaran o sirvieran como base de información para identificar esos establecimientos que ya cumplen con estándares o protocolos de bioseguridad y que con ello se garantiza la seguridad de las personas que contratan, en este caso, servicios turísticos. Uno de esos ejemplos es Singapore Clean, SG Clean. Ese sello es bastante particular en el sentido de que no solamente aplica a los empresarios, también aplica a las personas, al ciudadano de a pie. Si yo como ciudadano demuestro ante un proceso de evaluación, de competencia, de conocimiento, de que empleo buenas prácticas de bioseguridad mía, me califican como una persona, digamos que, con unas características y comportamientos que son sanitariamente aceptables y que no ponen en riesgo la vida de las personas. Y también aplica a todos los establecimientos. Un programa sanitario, un sello sanitario que ya venía Singapur implementando y que lo que hizo fue abocarlo al tema de COVID-19. Por su parte, empezamos también a darnos cuenta que empresas como SGS y Buró Veritas en Europa empezaron a desarrollar en compañía de principalmente establecimientos de alojamiento unos sellos que los que buscaban es exactamente lo mismo que SG Clean, es proporcionar o dar una garantía de bioseguridad en la prestación de los servicios turísticos. Sin embargo, pues España no se quedó, o sea, como país no se quedó atrás. Ellos sacaron primero la provincia de Alicante, empezó a venderse, establecer un programa de COVID free, bastante ambicioso, en el cual pues a través de una serie de consultorías, de unas asesorías, implementación de buenas prácticas, se les daba un estatus o de empresa biosegura y con eso pues daban el o afirmaban este tema de COVID free. Sin embargo, pues la parte pública ya del gobierno nacional desarrolló 19 protocolos de bioseguridad con los cuales se son certificables y se les entrega el sello Safe Tourism Certified. Entonces, ellos salieron con esto posterior a lo que ya había hecho Portugal, que ya era sacar un sello también de bioseguridad, pero enfocado más hacia la confianza o al principio de buena fe que se le tiene al empresario, pues esto se hace en el marco del Registro Nacional de Turismo de este país, donde dicen sí cumplo con esto y está sujeto a una auditoría, pero pues no se garantiza realmente que todos los empresarios estén implementando y cumpliendo con los protocolos, lo cual supone un riesgo para la salud de las personas y también de la imagen y la credibilidad que pueda tener el país cuando reciba a sus turistas. El mismo modelo lo utilizó Brasil con COVID-19 turista protegido y Safe Travel, la del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, sacó un sello que pues lo que hizo fue, es un sello más bien de confianza, un distintivo de confianza que se le entrega a aquellos destinos y prestadores de servicios turísticos que cumplen protocolos de bioseguridad. Lo que buscaba entonces, principalmente estos sellos, los que buscaban era que el turista uno no se contagie, que esté sano, que pueda estar seguro, que pueda estar tranquilo, evidenciando que los establecimientos o los destinos son rigurosos en los diferentes procesos de limpieza y desinfección frente al para prevenir el COVID-19. El empresario que pueda recuperarse rápidamente, económicamente, pero a su vez, y más importante, que puedan asegurar el bienestar de sus usuarios y sus empleados. Y por supuesto, el gobierno tiene la expectativa de que el sector vuelva a andar lo más pronto posible, asegurando que todos los actores de la cadena de valor están entrelazados, se han puesto de acuerdo y todos están alineados en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para volver a dinamizar el sector. Y esto, pues, como promesa de valor es generando confianza principalmente a través de los temas de higiene, limpieza, seguridad, sanidad, y esto pues evocando los temas de protección, saneamiento, salud pública y mitigando cualquier riesgo de contagio sobre COVID-19 implementando esas prácticas de bioseguridad. Entonces, este programa se estructura con 5 líneas de acción. Lo primero es la elaboración de protocolos de bioseguridad. Acá se expidieron 7 protocolos.
a través del Ministerio de Salud y se impulsó y se crearon pues, a través de mesas de trabajo concertadas con gremios, destinos, entidades territoriales, prestadores de servicios turísticos y otros actores de la cadena de valor que pues, estaban solicitando esos protocolos de bioseguridad para poder iniciar sus operaciones. Luego se creó la marca de calidad, el sello Check-in certificado, el cual pues, se expide y se reconoce a través de la resolución 576 de 2020 y establece las condiciones para su uso. Se registra ante la SIC y se reciben las respectivas resoluciones que establecen o reconocen este sello en el ámbito nacional e internacional, protegiendo la propiedad industrial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y se establecen una serie de acciones que buscan el posicionamiento del sello, entre ellas el reconocimiento y respaldo de la Organización Mundial de Turismo y el proceso de homologación entre el sello Safe Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, también respaldado por la Organización Mundial de Turismo, y el sello Check-in Certificado, proceso con el cual quien se certifique en Check-in Certificado puede hacer uso del sello Safe Travel, sello internacional, que hoy por hoy ya hay más de 180 países utilizando y que, digamos que internacionalmente ha tenido bastante visibilidad, lo cual le da un plus a quien se certifique en Check-in Certificado. Hay una línea de acción que está enfocada a la sensibilización, capacitación y asistencia técnica para la implementación de protocolos de bioseguridad. Para esto nosotros hemos desarrollado una serie de difusiones, sensibilizaciones acerca del sello. Hemos puesto una página web que es bioseguridad.minsit.gov.co, en donde se encuentra información acerca del sello. Y los procesos y los diferentes procesos para cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Nos articulamos con el programa de línea de confianza que creó Colombia Productiva, donde se atienden dudas a través de una llamada donde lo atiende el empresario, un experto en bioseguridad, y le puede resolver cualquier duda frente a la implementación de los protocolos de bioseguridad. Nos articulamos igualmente con ellos en el programa Imparables, que lo que busca es brindar asistencia técnica a empresarios. Los cupos que se destinaron fueron 480. Afortunadamente, y es una muy buena noticia para nosotros como sector, y es que la mayoría de las empresas que están vinculadas a este programa ya son del sector turismo. Y por último, desarrollamos también un curso con el SENA. Es un evento de divulgación tecnológica que lo que busca es brindar asistencia técnica, capacitación, tanto a empleados, empresarios y usuarios, cualquier tipo de personal público en general, para la aplicación del protocolo de bioseguridad general que está establecido por la resolución 666. Para poder sacar la marca de certificación, check-in certificado, pues tuvimos que trabajar de la mano con el Organismo Nacional de Acreditación para promover la acreditación de los organismos de certificación. Actualmente tenemos 17 organismos acreditados y avalados por el ONAC para otorgar el sello, y esto lo que nos supone es poder generar y garantizar esas cuestiones de confianza y de seguridad en la prestación de servicios turísticos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Presentamos un proyecto al Fontur que en este momento pues, ya están dando, se están generando los convenios correspondientes para apoyar a los empresarios en la certificación de los protocolos de bioseguridad. Este programa tiene un cubrimiento de hasta 8.808 prestadores de servicios turísticos. Cubre el 100% de la auditoría de certificación, el mantenimiento, el seguimiento, pues ya queda sujeto y a disposición del empresario si lo desea hacer o no. Y también se estableció una línea de crédito a través de Bancoldex y Colombia Productiva, donde se financia capital de trabajo, está por más de 7.000 millones de pesos. Y ese capital de trabajo puede ser utilizado para la certificación del protocolo de bioseguridad, así como para la implementación del check-in certificado, así como para la implementación de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, pues esto también tiene que estar acompañado de una estrategia de comunicación y difusión con la cual nos hemos alineado con Colombia Productiva, informando y a través de boletines a los empresarios de que existe el sello, de que esto es una herramienta de competitividad, de diferenciación,
Asimismo, lo hicimos con la Red Cluster y ProColombia, donde buscamos hacer difusión del sello entre empresarios y el turista. Nosotros necesitamos que esto lo conozca el turista y que sea un factor en la toma de decisión para la contratación de servicios. Para eso, pues, nos hemos aliado con ProColombia y estamos también trabajando en una, dentro de la, en el marco de la campaña Yo Voy 2.0, el poder nosotros impulsar el sello entre la demanda, entre el turista. Ahora, quienes estén interesados en certificarse, pues esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Primero, pues como nosotros estamos apostándole a la seguridad y confianza, esto lo puede, primero tenemos que responder a la pregunta, ¿quiénes lo pueden hacer? Y básicamente esto lo puede hacer cualquier actor de la economía. Pero esto está, como está dirigido principalmente al sector turismo, pues nos enfocamos y hacemos un gran esfuerzo para que esto sea adoptado por aerolíneas, prestadores de servicios turísticos con registro nacional de turismo y establecimiento de comercio, atractivos y áreas turísticas. Y quienes se certifiquen con esos organismos de certificación que ya ha demostrado que tiene la competencia, que tiene el conocimiento, para desarrollar procesos de certificación en el marco de lo que se ha establecido desde el Gobierno Nacional sobre los protocolos de bioseguridad, pues se le entrega el sello y con eso nosotros estamos asegurando esas condiciones de seguridad y confianza que queremos que perciban los turistas. ¿Cómo se realiza esa solicitud? Ahora sí, ¿cómo se realiza la solicitud de certificación? Primero, el empresario tiene que realizar un proceso de autoevaluación, ¿ya? Por ponerlo en términos simples, puede ser una auditoría interna, si hablamos en términos un poco más técnicos. Pero básicamente lo que se busca con estas actividades es que primero el empresario evalúe si cumple la totalidad, tanto el protocolo general como el protocolo específico que le aplica. Una vez evidencie que, listo, ya estoy cumpliendo todo, tiene que preparar una documentación para realizar al final la erradicación de la solicitud de la certificación. Y esa documentación consiste en un documento donde contenga la información general del solicitante, la definición del servicio a certificar, si va a certificar restaurante, alojamiento, si va a el tema de eventos empresariales o si va a certificar piscinas, o sea, definir puntualmente qué es lo que va a certificar en ese documento. Un documento con una declaración de primera parte donde dice, vea, yo estoy cumpliendo con el protocolo de bioseguridad tal, 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 y esto está soportado en mi proceso de auditoría interna o en la autoevaluación que realicé. Y eso tiene que estar, sobre ese documento también tiene que estar ajustado a los documentos que soportan el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Una vez yo ya tengo esto, yo radico la solicitud ante el organismo de certificación y ya con esta información el organismo de certificación procede a hacer una auditoría documental, donde se revisa que los documentos que se han aportado sí están dando cumplimiento a los requisitos del protocolo y con base en los hallazgos de esa revisión documental se hace una auditoría in situ, ya en el establecimiento, donde se hace ya evaluación del sello, del protocolo de bioseguridad. Si el establecimiento presenta no conformidades o algo que donde se evidencia que no se está cumpliendo con algún requisito, tendrá 15 días para cerrar esa no conformidad o darle cumplimiento al requisito. Por eso es muy importante que primero realicen el proceso de autoevaluación y auditoría interna de manera muy consciente, no por salir del paso, sino donde verdaderamente identifiquen y evalúen que sí están cumpliendo con esto, porque si se les identifican muchas no conformidades, va a ser caótico, traumático al interior de la organización, en 15 días cerrar esas no conformidades. La idea es que, o sea, máximo, porque estén de pronto, no hayan sido de pronto muy cuidadosos en la implementación, unas 20 no conformidades fácilmente se pueden cerrar, más si son temas documentales o temas puntualmente de disponer puntos de desinfección con alcohol glicerinado, ese tipo de cosas fácilmente se resuelven. Pero si ya no tiene el tema, por ejemplo, no sé, puede ocurrir que no tengan servicio ni de lavamanos, no tenga servicio de agua y ese tipo de cosas, pues va a ser muy difícil poder cerrarlas en 15 días. Una vez se cierran esas no conformidades, el organismo de certificación emite una decisión sobre la certificación y si se le otorga el sello o no.
Esto se le informa al prestador, ese proceso entre la auditoría documental y la decisión toma 45 días. Es un proceso bastante ágil si lo comparamos con otros procesos de certificación sobre, por ejemplo, una 9001 o una 14001 o cualquier estándar. Y finalmente, pues, se le otorga el sello, el cual tiene una vigencia de 2 años. Y en esa vigencia de 2 años se le hace un seguimiento al año para verificar que cumple las condiciones, que mantiene el cumplimiento, las condiciones sobre las cuales el establecimiento fue certificado. Actualmente, sobre este proceso de certificación, tenemos 248 empresas certificadas en el sello. Tenemos 7 aeropuertos, 6 aerolíneas, 190 prestadores, un atractivo turístico, 44 empresarios de otros sectores. Aquí encontramos desde empresas de alimentos, relacionadas con la producción de alimentos, tenemos empresas de spa, tenemos clubes, tenemos terminales de transporte terrestre automotor, empresas de transporte público intermunicipal, tenemos empresas de manicura, tenemos una certificada y de tratamiento como peluquerías y este tipo de cosas. Entonces, digamos que ha sido gratificante que no solamente el sector turismo haya puesto los ojos en brindar esa seguridad, sino también otros sectores de la economía también se unan y también, digamos, que podamos incluir esa bioseguridad, esa percepción de seguridad en esos otros servicios que están en la oferta, en el destino, que hacen parte de la oferta del destino. Entonces, como les dije, tenemos el micrositio bioseguridad.mici.gov.co. Acá pueden encontrar toda la información relacionada con el sello. Ya para finalizar, a mí me gusta dar unas recomendaciones sobre las certificaciones del sello. Esto es un tema que se ha vuelto bastante atractivo, pero la idea es que no se convierta en un tema de que yo me certifico por certificarme, porque todo el mundo lo está haciendo, sino que tengo una razón y un motivo. Entonces, las recomendaciones para realizar este proceso, yo sugiero es que primero se determine si estoy cumpliendo totalmente el protocolo. Tanto el general como el específico, como ya les indiqué, el proceso de cierre no conformidades es muy corto. Por lo tanto, si yo no estoy cumpliendo la totalidad, o sea, va a ser de pronto traumático, va a ser complejo poder cerrar todo eso en corto tiempo. Cumplir con los requisitos legales asociados al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, toda vez que los protocolos de bioseguridad se enmarcan en este sistema que ha definido el Ministerio de Trabajo. Definir el propósito de la certificación. Las organizaciones deben tener una planeación estratégica y deben tener claro cómo con la certificación o la obtención del sello yo estoy logrando mis objetivos. Y ya alineadas, una vez yo tengo alineado cómo es que el sello me va a aportar a mi organización, dentro de la estrategia de comunicación yo tengo que definir cómo me va a favorecer el sello mi imagen en el mercado. Esto no puede ser simplemente un tema de que yo lo pongo entonces en la papelería o yo lo envío en el, hay como adicional en el ¿cómo se llama? En el correo electrónico. Esto tiene que estar asociado también a una apuesta, a un mensaje que impulse o genere confianza y genere mayor empatía entre el empresario y su usuario o su cliente. ¿Sí? Donde básicamente yo le diga al usuario, le diga a mi cliente, oiga, ¿sabe qué? Usted me importa. Generar como esa empatía de su salud y su bienestar, el de su familia, para nosotros también es importante. No solamente el de nuestros empleados. También usted es importante, o jugar con ese tipo, con ese tipo de mensajes para darle mucho más valor y no solamente que como un sello establecido ahí en una pieza, como pieza gráfica, en un medio de comunicación que utilice normalmente el establecimiento. Por otra parte, pues, determinar si tiene el tiempo, el interés y el compromiso para recibir la auditoría y mantener la certificación. Esto supone que pues, se va a destinar un tiempo por parte de la organización para recibir la auditoría
y que pues cualquier no conformidad pues tengo que se halle, pues tengo que tener también el compromiso y el interés de cerrarlas para poder surtir el proceso de certificación lo más rápido posible. Y por último, es establecer los pros y los contras de cada organismo de certificación a elegir. La única razón para uno elegir una empresa de certificación no es el precio. Yo también tengo que tener claro, de acuerdo a esa planeación estratégica, o sea, con quién me puedo apalancarme mejor en el mercado dependiendo cuál sea mi público objetivo. Es decir, si mi público objetivo por alguna razón es el mercado francés, mi partner ideal para realizar mi proceso de certificación pues sería Bureau Veritas, puesto que es una empresa certificadora que está muy posicionada en Francia y que de hecho es de allá. La casa matriz está en Francia. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo puedo tener la certeza que si lo hago por ahí voy a tener mejores resultados que si lo hago con una empresa nacional, ¿sí? Entonces, es muy importante tener ese tipo de consideraciones al momento de elegir el organismo de certificación, de modo que el sello y la certificación constituyan en materializar las oportunidades que se presentan en el mercado y no simplemente quede como un proceso de revisión, de auditoría, sino que realmente aporte a la organización. Ya, entonces no sé si de pronto tengan preguntas aquí. Si quieres, Alejandro, las dejamos para el chat de pronto y contestarlas así, porque de pronto ya estamos un poquito apretados con el tema. Listo. Sí. Pero entonces, agradecer mucho tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla a través del chat y le damos trámite a esa pregunta. Ahora quiero darle el paso a dos de nuestros invitados, Estefan y Andrés, que nos acompañan de Opaín, de nuestro aeropuerto El Dorado, para que ustedes puedan hacer su presentación. Les recomiendo el tiempo, recuerden que tenemos 10 minutos por cada uno. Así que, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Camila, Liliana, Henry, Alejandro del Ministerio también, y a todos ustedes hoy para darnos esa oportunidad. Voy a compartir la pantalla de la presentación nuestra. Me avisan, a ver, compartir. No sé si ya la están viendo. ¿La estamos viendo? Sí, si quieres. Sí, pantalla completa, sí. ¿Verdad? Sí, pantalla completa, perfecto. Ok, perfecto, súper. Dame un segundito. Ok. Entonces, bueno, mi nombre es Estefan Marcú. Como Camila decía, yo soy el director de Aviation Marketing del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Nosotros, ¿qué es Aviation Marketing? Pues toda la cuestión de desarrollo de rutas, conectividad aérea. Nuestros clientes son las aerolíneas. Voy a cumplir 6 años con el Aeropuerto El Dorado. Tenemos una mesa de conectividad. Trabajamos muy, muy cercano con la Cámara de Comercio, con el Buro, con ProColombia, Cotelco, Anato, tenemos una mesa de conectividad también en el aeropuerto, iniciativa nuestra, para que todos estemos alineados y ver dónde vamos para justamente reactivar nuestra conectividad. Yo creo que al final finalmente somos del mismo ecosistema. Trabajamos, como les estaba diciendo, pues con Liliana también, el Buro, para la atracción también de eventos. Entonces, y me acompaña también mi compañero Andrés Santiago Rodríguez, que es parte del equipo nuestro. Somos poquito, pero eficiente, como se dice. Entonces, seguimos. Las medidas tomadas para el aeropuerto del Dorado, pues usted sabe que el Dorado es un referente no solamente a nivel nacional, a nivel Bogotá, pues yo creo que tenemos que ver el aeropuerto como un icono de la ciudad también. Más del 80% del tráfico entra internacional, entra por Bogotá, manejamos alrededor del 70%, el total del tráfico total, más alrededor del 60% a nivel nacional. Entonces, yo creo que somos una parte grande para la economía local, la economía también de Colombia. Las medidas de bioseguridad en relación a la pandemia que hemos tenido, pues tenemos un video acá, entonces me gustaría mostrar el video.
y volvemos en unos minutos. Estefan, una cosita. ¿Sí? De pronto, cuando compartiste pantalla, no pusiste compartir el audio. Entonces, bueno, no dame un segundito. ¿Sí, no, si no estás escuchando el video? No, si quieres quita compartir y puedes volver a poner compartir, y cuando pones compartir en la pantalla te sale una opción de compartir audio. Ah, ok, perdón. Entonces, no te preocupes. Compartir, ok. Uh-huh. Quito la función compartir, ¿verdad? Ajá, pones stop sharing. Ok, y allí, ¿qué están viendo en este momento? Qué pena. No, estamos todavía viendo tu pantalla. Ok, entonces deja la compartición, ok. Eso, ahora sí ya la dejaste compartir. Vuelve a poner compartir pantalla. Otra vez, ok. Y ahí te sale habilitar el audio. Habilitar el audio. Habilitar el audio, qué pena con ustedes. ¿En qué parte? Okay. Hola, Steph, si quieres, Steph. Hola a todos, mi nombre es Andrés Doris. Steph, yo trato de hacerlo para agilizar el proceso. ¿Te parece? Yo tengo listo. Ok. ¿Vale? Listo. Dame un momento, gracias, por favor. Listo, Andrés. Dale. Ok. Por favor, me avisan si están viendo, escuchando el audio. El coronavirus es invisible. Sí, señor. El dorado, perfecto. No. Lo puedes ver centímetro a centímetro. En los protocolos de bioseguridad, las cámaras térmicas, las barreras de protección. Lo puedes ver ayudando a que los vuelos humanitarios lleven a colombianos y viajeros de otros países a sus casas. Lo puedes ver en los miles de toneladas de equipos e insumos médicos que recibe para todo el país. Lo puedes ver en los elementos de protección de las personas que te cuidan y en los de las que cuidan la seguridad de nuestro país y nuestros recursos. Lo puedes ver en todos los que pronto volverán a llevarte por Colombia y el mundo. Un mundo que ya no es el mismo. Por eso nos reinventamos. Trabajando juntos, unidos, con rigurosidad, preparándonos para estar a la altura de los mejores y seguir siendo el orgullo de todos los colombianos. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vale, Steph, tienes nuevamente el control y estás en mute para que inicies nuevamente. De todas maneras, también vale la pena mencionar que en nuestro canal de YouTube ustedes disponen de toda la información de este tipo de videos para que puedan tener un poco más de detalle. Igual estamos muy atentos a lo que puedan ustedes requerir en términos de detalle de bioseguridad, que Estefan lo va a mencionar más adelante. Bueno, listo, Andrés. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, y la pantalla, ¿qué pantalla están viendo? Qué pena con ustedes. No te preocupes, estamos viendo la CheckMe, pero si quieres, okay, lo agrandas. Perfecto. Ponlo en pantalla. Ok, excelente. Ok, entonces, nosotros entonces, ustedes vieron la cuestión de bioseguridad, los procesos, ahorita vamos a hablar un poquito más. Migración Colombia también desarrolló una aplicación que es supremamente importante, que todos los pasajeros tienen que llenar antes, pues de 24 horas a una hora antes del viaje, que se llama el CheckMe. Eso es un requisito, digamos, de Migración Colombia, del gobierno, para hacer
digamos, un seguimiento sobre los pasajeros que salen y que entran también. Eso, todos los pasajeros son obligados a, digamos, a llenar esa digamos, aplicación, ¿de acuerdo? En la terminal aérea, pues como ustedes vieron en el video también, pues hemos invertido muchísimo, hicimos una gran inversión justamente sobre los procesos de bioseguridad. La industria aeronáutica ha sido una de las más vigiladas y sino la más vigilada y la primera también en adoptar medidas de bioseguridad en el mundo. Entonces, tantos la parte de aeronaves, los aviones, las empresas, las aerolíneas, perdón, y los aeropuertos. Nosotros, a través de nuestra jornada durante esos meses, hemos sido muy bien asesorados por los grandes aeropuertos del mundo, asiáticos, que son Incheon, en Changi también. Y como usted lo vea, pues todas las medidas de bioseguridad en la terminal aérea, empezando con la revisión de, digamos, de documentación, hacia las canecas para disponer de los residuos biológicos, las máquinas dispensadoras también, los controles de bioseguridad, en fin, yo creo que el aeropuerto, para los que han podido, ha impresionado con todas las medidas de bioseguridad, que nos ha pedido el gobierno y cumpliéndolo con ellas. Las innovaciones tecnológicas. Tenemos corredores, 16 cámaras para corredores térmicos, para toda la cuestión, la verificación automática de la temperatura corporal. Tenemos la aplicación también del Dorado, que se puede crear un usuario que se llama El Dorado Pass para facilitar el acceso y desplazamiento de los usuarios para la terminal. Tenemos las puertas de preseguridad, facilidades también de auto, digamos, setback drop, okay, que se llama autoentrega de equipaje, y también todas las puertas biométricas de migración que se llaman Biomig. Entonces, para tratar de tener una jornada que se llama sin contacto, ¿sí? Estamos desarrollando, yo creo que hoy en día eran proyectos de Dorado también para llegar a un aeropuerto IT, o sea, tecnológico, a nivel de reputación mundiales, y obviamente se nos aceleró el proceso, pero somos muy orgullosos hoy en día de poder decir, mira, somos un referente, el aeropuerto del Dorado es un referente a nivel mundial en cuestión de bioseguridad. Yo voy a tratar aquí, yo creo, a ver si se puede, yo creo que lo hice. Entonces, mirando, nosotros hicimos una alianza estratégica con el laboratorio SINLAB. El Dorado invirtió una suma bastante grande para justamente ser uno de los dos aeropuertos en Latinoamérica, tener su propio laboratorio para toda la cuestión de testing de pruebas COVID-19 y las pruebas rápidas también. Entonces, les voy a mostrar, o si no, Santiago, me ayudas con el video, pero miramos a ver si funciona esta vez. ¿Sí funciona? No, pues yo no escucho nada. Ahora sí, ya. En El Dorado, la salud de los pasajeros es primero. Bienvenidos al COVID-19 Test Center de SINLAB en alianza con el aeropuerto de El Dorado. SINLAB es el tercer laboratorio diagnóstico más grande del mundo, primero en Europa con presencia en 40 países, que cuenta con los más avanzados equipos de alta tecnología molecular en el país. De manera rápida y ágil, ahora los pasajeros, usuarios y toda la comunidad aeroportuaria podrán realizarse 4 tipos de pruebas: RT-PCR, prueba molecular PCR isotérmica, test de antígeno rápida y anticuerpos IgG, que permiten detectar la presencia de COVID-19. El tiempo de entrega de los resultados, pensando en la necesidad del viajero, están en 2 horas, con la excepción de la RT-PCR, que entregamos en 24 horas.
Para que los pasajeros no tengan contratiempos, es importante resaltar que deben revisar con sus aerolíneas qué destinos tiene como requerimiento presentar la prueba negativa de COVID-19. En SINLAB disponemos de todas las medidas de bioseguridad en busca del bienestar. De todos los colaboradores, usuarios y pasajeros. Por eso, desde que ingresas al laboratorio, encontrarás un completo esquema de desinfección para tu seguridad y la de los demás. En la sala de espera, las sillas están ubicadas en una distancia segura para que nuestros usuarios estén tranquilos durante la espera de las pruebas. Al momento de tomarse la prueba, nuestro personal y usuario mantendrán distancia. Ingresarán por puertas separadas y tendrán un kit personalizado. El laboratorio aquí en el aeropuerto estaría abierto de domingo a domingo de 6 a.m. a 8 p.m. Te puedes contactar con nosotros al correo electrónico servicioscovid@sinlab.co. Incluso puedes usar el autoagendamiento en www.sinlab.co/viajero. Están viendo, para nosotros es supremamente importante la salud y yo creo que nuestro aeropuerto lo está haciendo muy bien en este momento para recobrar la confianza de nuestros pasajeros. Entonces, a nivel de reactivación de la operación, yo quería mostrar unos datos desde el mes de septiembre que reiniciamos realmente la operación doméstica. Y a partir de octubre, la operación internacional, para que ustedes vean cómo vamos en nuestra reactivación de rutas y de destinos. La recuperación de la conectividad aérea, o sea, por la semana termina del 1 de noviembre, entre el 26 y el 1 de noviembre, 26 de octubre, perdón. Como ustedes van a ver, nosotros tenemos las regiones divididas en tres: Norteamérica, Latinoamérica y Caribe, Europa y la parte doméstica, que es aquí en Colombia. El mercado doméstico, que es el mercado más grande que tenemos en este momento, y eso ha sido, es una gran ventaja competitiva en comparación a varios aeropuertos de la región, como un Panamá, un Lima, digamos un Santiago en Chile también, donde tenemos un gran mercado doméstico. El año pasado, el aeropuerto El Dorado terminamos con casi 35 millones de pasajeros, de los cuales 65 fueron domésticos, estamos hablando alrededor de 24 millones y alrededor de 11 millones de pasajeros internacionales. Entonces, como usted lo puede ver, el mercado, pues en este momento tenemos una recuperación de operación a nivel de salidas, alrededor del 26%, es decir, por la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, tuvimos 766 salidas, digamos, de operaciones, que es alrededor de un 26%, lo cual Norteamérica pues ha sido el mercado más, a nivel internacional, más activo, seguido por, digamos, Latinoamérica, Europa. Como ustedes saben, hay muchas restricciones en este momento a nivel de Europa para entrar como colombiano, y doméstico. O sea, el mercado doméstico, estamos alrededor de un 30% de recuperación de operaciones en comparación al año pasado. Sin embargo, es importante recalcar aquí, eso no quiere decir que estamos recuperando el tráfico de pasajeros al 30%. Ustedes, como lo saben, las aerolíneas han recortado las frecuencias, la capacidad también, para maximizar también el performance o el rendimiento. Entonces, Norteamérica es el mercado internacional que ha logrado pues una mayor recuperación, alrededor del 30%. Estamos Latinoamérica, como decía, alrededor de un 15%. Y Europa en total alrededor de un 11%. A nivel de destino, pues en total tenemos 67 destinos de 89 en total. O sea, una recuperación de destinos en este momento de conectividad, digamos, del 77%. Entonces, ¿qué es bueno? Sí, es importante, como ustedes lo ven, a nivel doméstico, nacional, teníamos 41 destinos antes de la pandemia y hemos recuperado, o sea, la conectividad con 39 destinos, que es alrededor de un 95%. A nivel de operaciones nacionales, como les decía, tenemos 39 destinos, lo ven allí. Estamos llegando, y a medida que el gobierno nacional, aeronáutica civil,
están, digamos, flexibilizando más la cuestión de los horarios, los slots, lo que llamamos sanitarios también, es decir, el número de operaciones por hora para no tener aglomeraciones, digamos, a nivel de migración o en el aeropuerto. Entonces, y a nivel internacional tenemos 28 destinos que están divididos como lo siguiente. En este momento nos falta tres destinos a nivel Norteamérica, a nivel de Latinoamérica, como se lo vea, a medida que los países están flexibilizando, digamos, sus fronteras. Hay buenas noticias que están llegando. Vemos un poquito más complejo la cuestión del rebrote en Europa y obviamente seguramente que nos demoraremos un poquito más a nivel de reconectividad con Europa, la capacidad también. Pero hay buenas noticias, vamos en el buen camino, que eso es lo importante. Con el apoyo del gobierno también, flexibilizar los digamos, las fronteras, abrir las fronteras nuevamente. Las aerolíneas realmente quieren volar a Bogotá. Tenemos un gran aeropuerto, un gran país, una gran conectividad. Ofrecemos unos servicios increíbles. Yo creo que a nivel de, digamos, de ecosistema, de turismo, digamos, somos, ustedes lo saben, hemos trabajado mano en mano con todos ustedes, los hoteles, la cadena de hoteles, las empresas también. Y como ven, es un orgullo para nosotros como funcionarios del Dorado. Trabaja en el aeropuerto, trabaja por la ciudad y trabaja por el país también. Como se mencionó anteriormente, pues la semana fue seleccionado como el aeropuerto líder en Sudamérica, ganador por World Travel Awards, que es una, yo creo que un premio muy importante, como la ciudad de Bogotá también. Y éramos nominados con la ciudad de Brasilia, Carrasco en Uruguay, Ezeiza, Jorge Chávez de Perú, Mariscal Sucre de Ecuador, el aeropuerto Keyport, Quito, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Y es importante, pues, decir que el aeropuerto de Quito había ganado ese, digamos, ese premio durante los 5 o 6 últimos años y este año, pues, tenemos el orgullo de decir que el aeropuerto de Dorado ya ganó, fue seleccionado el ganador de ese gran premio a nivel mundial. Entonces, bueno, es todo por el momento. Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad, lo que necesitan. Yo creo que es importante que trabajemos, sigamos trabajando mano en mano. Y repito, el aeropuerto El Dorado no tiene que ser un orgullo y un ícono solamente por los funcionarios del Dorado, sino para todo nuestro ecosistema, para ustedes, para la ciudad, para Colombia. Y entonces, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Estefan, por tu participación. Y por supuesto, seguiremos trabajando en conjunto. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla a través del chat y yo le doy trámite a la respuesta. Y ahora quiero, pues, darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Ella se llama Carolina Romero y viene de Avianca. Nos va a contar un poquito todo el tema de los protocolos que está implementando la aerolínea. Así que, Carolina, te doy paso, por favor, si quieres compartir tu pantalla. Hola, Camila. Gracias, Liliana. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Como menciona Camila, soy Carolina Romero, gerente de ventas de Bogotá. Estefan, también te digo que estamos muy orgullosos de lo que mencionas del aeropuerto El Dorado. Es verdad, he estado viajando y las medidas de seguridad se cumplen perfectamente. Daniel Corzo también nos acompaña del equipo de ventas para cualquier inquietud sobre temas de Avianca que podamos apoyar. Vamos a empezar con un video sobre las medidas de bioseguridad. Los dejo un minuto con este video y ya les contamos más información. Gracias. Gracias, Raya. Me confirman, por favor, si escuchan el video. Listo, te confirmamos. Sí, lo escuchamos. En Avianca tu seguridad es lo más importante. Por eso queremos darte estas recomendaciones para proteger tu salud y bienestar durante el viaje. Hemos implementado Avianca BioCare, nuevas medidas y procedimientos rigurosos de limpieza y seguridad para garantizar la máxima protección para ti y tu familia antes, durante y después de tu vuelo.
Si presentas síntomas como fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dificultad para respirar, quédate en casa y reprograma tu vuelo en avianca.com. Consulta los protocolos de ingreso vigentes al destino que viajes. Haz check-in online, guarda tu pasabordo en el celular o llévalo impreso. Prepara tu kit de bioseguridad con tapabocas, guantes y gel antibacterial. El uso de tapabocas es obligatorio durante todo el viaje. Procura que tu equipaje de mano sea lo más liviano posible y lleva tu propio entretenimiento. La revista de Avianca y el sistema de entretenimiento no estarán disponibles en nuestros vuelos para prevenir fuentes de contagio. Llega con mayor anticipación al aeropuerto de acuerdo a la regulación de tu país, ya que muchos gobiernos han implementado chequeos de salud y protocolos de seguridad como el distanciamiento social. Algunos aeropuertos tienen restricción de ingreso para acompañantes. Lava tus manos constantemente. Evita tocarte la cara y el contacto con superficies. Se abordará al avión en grupos, por lo que solo deberás acercarte a la zona de embarque cuando tu grupo sea llamado, manteniendo siempre el distanciamiento social requerido. Nuestros aviones son desinfectados antes de cada vuelo y cuentan con filtros de aire EPA, capaces de eliminar el 99.97% de virus y bacterias, refrescando el aire de la cabina continuamente. Por seguridad y disposiciones aeronáuticas, la tripulación mantendrá distanciamiento social y no podrá tocar el equipaje de nuestros pasajeros. Te recomendamos usar constantemente gel antibacterial, aunque en los baños encontrarás insumos para un adecuado lavado de manos. Usar tapabocas es obligatorio durante todo el vuelo para ti y nuestra tripulación. Nuestra tripulación cuenta con los equipos necesarios de protección establecidos por las autoridades sanitarias y está capacitada para atender de manera adecuada cualquier sospecha de COVID-19. De presentarse, activarán protocolos de protección. Si viajas en conexión o vas a reclamar tu equipaje, recuerda mantener el distanciamiento social y tu tapabocas puesto. Mantén siempre presente nuestras recomendaciones y sigue las políticas y protocolos de protección y salud del país al que llegas. Gracias por tu confianza y por volar con nosotros. Nuestro compromiso por cuidarte seguirá volando. Ya. Como lo vieron en el video, la idea es resumir como todos los pasos en el proceso de viaje de Avianca. Nosotros antes de la pandemia, pues nuestro principal valor siempre ha sido la seguridad y ahora pues no va a ser diferente. Por eso creamos BioCare, como que es todo la cultura de bioseguridad, tanto interna como externa, porque nosotros también tenemos unas medidas de bioseguridad en nuestros puntos de venta y con toda la cultura internamente de la compañía. Entonces, en resumen, ¿qué debemos tener? Primero, si presentamos síntomas, no se debe viajar. Por ninguno de esos síntomas, preferible no viajen. Consultar con las autoridades y consultar los documentos necesarios para cada destino, porque cada destino nos solicita alguna información distinta. Antes nos pedían PCR, hoy, por ejemplo, para entrar a Colombia no es obligatoria. Importante llevar equipaje de mano liviano. Aquí queremos hacer énfasis, y es que no es que, por ejemplo, usted no puede llevar maletas de mano. Lo que pasa es que, y que los PIN no estén cerrados. No, usted los puede usar, pero la idea es que la gente, y tanto el auxiliar de vuelo o pasajeros, colaboren a subir la maleta, porque es un contacto cercano y, como les mencionamos, tanto en el video como en las medidas, es mantener distanciamiento social. Hacer el check-in es súper importante para que cuando usted entre al aeropuerto ya tenga su pasabordo, pueda entrar derecho a la sala, o si quiere chequear equipaje, pues igual presenta su pasabordo. 24 horas antes de la salida del vuelo debe pues también revisar todo el proceso migratorio, consultar el estado de su vuelo antes de salir, porque estamos teniendo bastantes cambios en términos de los horarios de los vuelos, reportar su estado de salud en el Corona, que también es uno que es importante que tengamos todas estas apps descargadas en nuestro celular. La llegada al aeropuerto son 2 horas antes para vuelos nacionales, 3 horas antes para vuelos internacionales. Usar el kit de bioseguridad, es súper importante el tapabocas durante toda la etapa de su viaje, desde que sale de su casa hasta que se baja el avión, recoge el equipaje. Mantener el distanciamiento social. Esto es súper importante en términos también en el momento del abordaje. Un cambio que ha sentido los pasajeros, y si alguno de ustedes ha viajado, es cuando estamos abordando, porque se están cumpliendo las normas de abordar de atrás hacia adelante, también de ventana hacia pasillo. Lo mismo el desembarque. El desembarque es
empezamos con las personas que están sentadas en las primeras filas y el auxiliar de vuelo les menciona. Pasa siguiente fila de la 1, de la 3 a la 5 del lado derecho, ¿sale? De la 3 a la 5 del lado izquierdo salen y así van hasta que todo el avión haga el proceso de desembarque. Esto ha sido muy, muy minucioso y la verdad que los viajeros que han estado viajando estos días lo han tomado muy bien y están cumpliendo esas normas. De pronto nos falta un poco de rigurosidad en el tema del abordaje cuando empiezan a llamar por grupos porque la gente inmediatamente se levanta a abordar, pero vamos un poco a poco con este proceso. Todos los viajeros deben someterse a la prueba de temperatura, tanto en el ingreso al aeropuerto, como lo mencionaba ahorita Estefan, pues están todas las medidas de bioseguridad y la tema de temperatura. Y al ingresar a Colombia, esto ya se quitó, ya no tenemos que presentar prueba PCR negativa, esto ya no es obligatorio, sí lo teníamos hasta la semana pasada. Sin embargo, es importante, y si lo queremos mencionar en las medidas de bioseguridad, se cambian constantemente. Y puede que nos digan que no, y Europa mañana si lo pida, o en un país de Sudamérica si lo pida. Entonces, para concluir, dentro de las medidas de bioseguridad, tener unas medidas antes del vuelo, en el aeropuerto, durante el vuelo y después del vuelo. En el aeropuerto, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y hacer todo el proceso de abordaje por grupos pequeños, grupo A, grupo B, grupo C, y acercarse a esa zona pues de la forma cuando los estén llamando solamente por ese grupo. En el aborto siempre con tapabocas. Importante es que no tenemos se restringe el uso del baño, no significa que no lo puedan usar, se restringe. Antes del vuelo se hace un anuncio y se les dice, por favor, pueden utilizar los baños de los aeropuertos, porque a bordo la idea es que no lo utilicen, pero pues si alguna persona no tiene que usar, pues el baño está igual disponible. Se hacen anuncios bastante que no se bajen el tapabocas, que el tapabocas debe tapar nariz y boca. Lo que les comentaba, el equipaje que sea ligero, que lo puedan poner preferiblemente debajo de la silla de adelante. Y si no, pues en el pin lo pueden usar. Lo que pasa es que es más difícil y no les vamos a poder ayudar, o los pasajeros la idea es que no ayuden a subir las maletas. Gel antibacterial y el lavado de manos, que es en general. Y la llegada del destino es revisar pues, si tiene conexiones, reclamar su equipaje y mantener también el distanciamiento cuando están reclamando el equipaje y mantener los protocolos de bioseguridad que tenga cada aeropuerto, porque ahí sí hay aeropuertos que son restrictivos y no dejan, por ejemplo, llevar maletas de robachines y pasarlos, sino que deben ser morrales, eso lo tienen que ver y va cambiando. Esto en términos de las medidas de bioseguridad. Importante que sepan que Avianca hoy está operando 23 vuelos más o menos nacionales. La mayoría, como lo ven acá, el hub es Bogotá. Todos estos destinos ya están operando. Estamos operando desde septiembre. Y de fuera de Bogotá operamos Cali, Medellín y Cali, Cartagena. Y desde Medellín, Medellín, Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Medellín, Cartagena. Trabajando muy de la mano con Aerocivil, con el aeropuerto para cumplir, pues obviamente, cumplimiento del itinerario, el tema de la operación. Hemos ido aumentando los vuelos y las rutas. Por ejemplo, en este momento todavía estaba pendiente Olaya y Olaya Herrera, que teníamos vuelos como Avianca Regional, Avianca Express, por ahora está pendiente de estos vuelos. Tumaco, y este mes abrimos Leticia, que eran rutas que pues no estaban abiertas. Por ejemplo, no estábamos operando Barranca y ya se abrió Barranca, no estábamos operando Florencia, Popayán, y ya empezamos a operar estos destinos. Entonces, por ahora les podríamos decir que Avianca está conectando a la mayoría de sus rutas que tenía antes de pandemia, como les mencioné, más o menos 23 destinos. Y a nivel internacional ha sido también un aprendizaje. Empezamos sobre todo con Norteamérica, empezamos con el Medellín-Miami y el Medellín-Nueva York. Una cosa importante aquí, que aprovechando el espacio, es que sepan que nosotros hicimos, se me fue la palabra, hicimos simulacros, tantos vuelos nacionales como vuelos internacionales, para probar si, por ejemplo, nos sale una persona COVID positiva. Todo este tipo de cosas lo hicimos internamente, para estar preparados en cualquier momento, y que nuestra tripulación, tanto en las personas que están en la tripulación y todo el equipo de tierra, pues sepa qué hacer en esos casos.
Entonces estamos operando todo lo que es Estados Unidos, Miami, Nueva York, Washington, estamos operando a Brasil, estamos operando Quito, Guayaquil, estamos operando vuelos especiales todavía porque saben que no hay operación abierta a ciertos destinos, entonces algunos vuelos a Madrid, algunos vuelos a Barcelona, Santiago, que son vuelos especiales. ¿Y por qué especiales? Porque no permiten turistas, sino que deben cumplir con el requisito de ingreso a cada país, si son residentes. Algunos países sí abrieron a turistas y eso pues no son especiales, sino son vuelos comerciales normalmente. Entonces, por temas de tiempo, esta es como la información que les queríamos compartir. En nuestra página web está también toda la información de BioCare, las agencias de viajes de Colombia. Hemos hecho una campaña súper importante para que tengamos toda la información y trabajar de la mano para que los clientes se sientan seguros. Bogotá, lo puedo decir con seguridad, que ha tenido todas las normas de bioseguridad. Uno lo siente desde que se baja del carro para poder entrar y le toman toda la temperatura, que tengas la información del app, en los counter también todo el proceso, el distanciamiento social, en la seguridad y obviamente en las salas. Entonces, queríamos como contarles esto. Seguimos trabajando para volar 100 años más, para pues que el turismo y la industria se recupere lo más pronto posible. Alburo, muchas gracias por esta invitación. Es un espacio súper importante, sobre todo porque para Bianca, Bogotá es el hub más importante que tenemos hoy. Después seguiría Salvador, pero es un hub súper importante. Toda la mayoría, te podría decir que el 80-90% de nuestra operación hoy está por Bogotá. Entonces, muchísimas gracias y que cuenten con nosotros en cualquier otro espacio o cualquier duda también por el chat. Vamos a estar ahí pendientes. Bueno, muchas gracias Carolina y Daniel por acompañarnos. Como les dijo Carolina, cualquier inquietud que tengan pueden hacerlo a través del chat y le daremos trámite a la solución. Y ahora le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Andrés Escandón. Él viene de Ágora, Bogotá, y nos va a contar un poquito todo el tema de protocolos en el centro de convenciones y, por supuesto, en COFECAS. Así que, Andrés, te doy la bienvenida. Si quieres, pues también presentar tu pantalla. Perfecto, muchas gracias Cami, buenos días a todos. No les quitaré mucho tiempo. Acá voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, les vengo a hablar precisamente ya, evidentemente hemos visto todo el trabajo, el gran trabajo que ha hecho las entidades de ciudad, el Buró de Convenciones, Opaín, Avianca, todas estas empresas. Con respecto al tema de eventos como tal, lo primero que quiero comentarles es que nosotros, tanto Corferias, Ágora y el Hilton, porque pues hacemos parte de un mismo distrito, somos muy optimistas en nuestra reactivación, en la reactivación de nuestra industria, en la reactivación de todas nuestras operaciones. Esto obviamente es una cadena de que entre más nos reactivemos en sectores económicos, más se reactivará obviamente el turismo, en nuestro caso el turismo de negocios y de reuniones. Con respecto a Ágora, a Corferias y a Hilton Bogotá Corferias, nosotros, como ustedes saben, pues conformamos un distrito de estas tres entidades que cada uno ofrece ferias, eventos y hotel, hospedaje. Hemos desarrollado desde el principio de toda esta pandemia, desarrollamos una estrategia bastante táctica, bastante práctica, porque entendíamos que teníamos que sí o sí adaptar toda nuestra infraestructura. Nuestro negocio es netamente presencial. En últimas, la industria va a seguir siendo presencial, obviamente con unas combinaciones en la parte virtual, híbrido, y en vista de eso empezamos a trabajar hace mucho tiempo, mucho antes de que vinieran las nuevas dinámicas, y lo que hicimos fue que nos unimos y creamos unas medidas en conjunto con las autoridades nacionales, con las autoridades locales, y pues esto es lo que quisiera compartirles. Nosotros, bueno, nuestra campaña de Distrito Preparado es básicamente mostrarles tanto a clientes, sea asociativo, corporativo, intermediario, gobierno, nacional, internacional, a todos nuestros aliados y colegas,
es que sí es posible y que estamos preparados para recibir eventos. Las tres entidades tenemos, voy a detallar muy rápidamente para no caer en pérdidas de tiempo para ustedes. Lo primero es, evidentemente, el tema de las certificaciones. Ya lo escuchamos al principio, para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver con las certificaciones porque eso es un sello de garantía, es un sello de confianza a nuestros procesos internos, a nuestros procesos de calidad, a la formación de nuestro equipo y obviamente a la infraestructura que tenemos. Entonces, veníamos trabajando ya bastante tiempo y logramos hace 15 días, más o menos, la certificación tanto para Corferias como para Agora, Check-in y la Safeguard, que también da Bureau Veritas. Estamos 100% comprometidos en mantenerla, en reforzarla. Sabemos que hay unos periodos en los cuales se van actualizando y para eso estamos preparándonos cada día. Entonces, muy orgullosamente tenemos estas certificaciones. Nuevamente, esto lo que da es un sello de confianza a todo lo que nosotros tenemos y esto mismo es lo que nosotros como venues, como centro de convenciones, como recinto ferial y como hotel, queremos expresarle a ustedes que son nuestros colegas, nuestros pares en la industria, en el destino, pero también a los clientes. Miren que una de las labores más importantes que nosotros hemos estado haciendo desde el día 1 en marzo, que empezó todo esto, es hablar diariamente con clientes de todos los segmentos y explicarles qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está haciendo la ciudad, qué es lo que está haciendo el país, qué es lo que está haciendo el aeropuerto, qué es lo que están haciendo las aerolíneas, los transportes terrestres, proveedores de audiovisuales, de catering, de traducción y obviamente nosotros como venue ferial o venue para eventos y como hotel estamos haciendo. Entonces, es muy importante estos sellos de confianza para nosotros. Entonces, para que sepan que ya los tenemos, ya están en operación y creo, no estoy seguro, cada tanto están haciendo auditorías para precisamente velar porque estemos cumpliendo con todo eso y tener toda cualquier oportunidad de mejora que tengamos. Esto no voy a entrar en este detalle, sin embargo, lo que sí quiero contarles es que para Agora y para Corferias es muy importante y lo dividimos en unos pilares en temas de eventos, ¿cierto? Unos pilares de bioseguridad que nos exige, obviamente, los protocolos y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es un distanciamiento físico. Para los que conocen Ágora, saben, y Corferias, que son unos espacios bastante amplios, que si bien antes nos jugaban de pronto en contra para eventos pequeños y medianos, hoy nuestros espacios nos juegan a favor. Hoy nuestros espacios amplios nos permiten garantizar el distanciamiento requerido por todas las autoridades nacionales e internacionales sin perjudicar el aforo. Evidentemente todos sabemos que en este momento tenemos un permiso, todos los que trabajamos en eventos, de no más de 50 personas en un solo lugar, el cual todos estamos cumpliendo. Sin embargo, a medida que esto vaya avanzando, esperamos y somos optimistas que el próximo año se pueda reanudar un poco más en los aforos, ¿cierto? No solo para centros de convenciones, sino para teatros, conciertos, otros, digamos que, actividades culturales. Sin embargo, para nosotros, para Ágora, ha sido fundamental nuestros espacios. Entonces, los salones son amplios para precisamente garantizar todo este tipo de distanciamiento. Uno. Dos. Ágora tiene 18 entradas que antes utilizábamos precisamente para poder tener eventos simultáneos. Hoy esas entradas nos permiten tener entradas independientes, salidas independientes, entonces no se nos va a formar ningún tipo de aglomeraciones, ningún tipo de congestiones, ni al ingresar ni al salir, todo siguiendo evidentemente el protocolo. El tema de movilidad dentro de Ágora, para que los que conocen Ágora, Ágora es un edificio, un centro de convenciones en altura, tenemos la suficiente capacidad en temas de escaleras, en temas de ascensores, en temas de movilidad interna, precisamente para garantizar de que todos los asistentes pueden tener un flujo con distanciamiento dentro de cualquier evento que se realice. Entonces, lo primero es el distanciamiento. Todos nuestros salones
Tenemos 18 salones en total, ya tienen las nuevas capacidades. Para el próximo año, de hecho, estamos proyectando mucho más capacidad dependiendo de lo que nos permitan. Entonces, todas las capacidades fueron actualizadas, ya sea de 2 metros o más adelante de 1.5, 1 metro. Vamos a ir dependiendo de cómo las autoridades nos vayan guiando con respecto a este tema de distanciamiento. Otro pilar, y evidentemente es uno de los pilares más importantes, es un tema de limpieza y desinfección. Nosotros dentro del centro de convenciones tenemos, y de Corferias, tenemos una brigada que diariamente está haciendo desinfecciones y cada 3 horas, como indica la norma, está haciendo desinfecciones de lugares comunes, de superficies, todo esto obviamente pensando también en la operación en los eventos. Hicimos una inversión bastante grande en infraestructura para todo el tema de limpieza y desinfección, lavamanos portátiles que se pueden mover por todo el edificio, dependiendo de dónde tengamos los eventos, los ubicamos estratégicamente para que estos lavamanos estén a disposición, aparte de los baños, a disposición de todos los asistentes que lleguen a nuestros eventos. En todo el edificio instalamos antibacteriales, todo el edificio está ya, digamos que se le invirtió a toda esta infraestructura de bioseguridad. Un dato importante en temas de limpieza y desinfección, Ágora, para los que conocen Ágora, nuestros baños no son baños compartidos, son baños que son independientes. Esto hace que evidentemente hasta en el baño podamos garantizar que en temas de lavado de manos, en tema de espacios, de uso de espacios, pueda haber un distanciamiento físico garantizado en todos estos espacios. Acá sigo muy rápidamente. Esto es un punto muy particular que me gustaría enfatizar. Es un tema bastante curioso para nosotros. Nosotros, desde que se construyó el centro de convenciones en el 2017, que iniciamos operaciones en el 2018, uno de los comentarios más recurrentes que teníamos era ¿por qué no teníamos aire acondicionado o por qué no teníamos un sistema de calefacción? Nosotros, desde el día 1, el arquitecto Daniel Bermúdez, cuando hizo Ágora, creó Ágora precisamente para integrarse con la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y nosotros no tenemos aire acondicionado ni sistema de calefacción, sino que lo que tenemos es un sistema automatizado de ventilación natural. Esta fotografía que están viendo acá es el sistema que nosotros le llamamos las branquias. Estas branquias lo que hacen es que permiten una ventilación natural el 100% del tiempo de todos los espacios del centro de convenciones, sean salones, sean lobbies, sea la cocina, sean las oficinas. Constantemente el centro de convenciones tiene un sistema de ventilación natural. ¿Esto qué hace? Y de hecho esto se lo comentamos también a las entidades certificadoras. Precisamente lo que hace es que permite que en los espacios como salones cerrados no se concentren las partículas del aire, sino que constantemente estén fluyendo naturalmente hablando. Obviamente sabemos que los aires acondicionados concentran todas estas partículas. Entonces, esto ha sido fundamental en este momento para temas de bioseguridad. Les pongo un ejemplo en unas captaciones que estamos haciendo para eventos de 2023-2024. Uno de los ítems que preguntan después de bastantes nuevos ítems que tienen de bioseguridad es el tema de la ventilación. ¿Cómo manejamos el tema de la ventilación de los salones cerrados? Y esta tecnología que tenemos pues nos permite precisamente garantizar ese flujo del aire. Esto es un dato bastante importante que estamos implementando. Evidentemente, por todo el edificio ya hemos actualizado señalizaciones. Estas señalizaciones vienen inicialmente en 2 idiomas, sin embargo, los vamos a trabajar más adelante para que, dependiendo de los eventos, eventos internacionales, eventos de organizaciones multilaterales, las podamos tener en muchos más idiomas. Pero a lo largo de todo el edificio, tanto de Corferias como del Centro de Convenciones, como del Hilton, existe la señalización requerida para precisamente informar y comunicar oportunamente de todas las medidas, de todas las instrucciones que se deben tener en cuenta en este desarrollo de los eventos. Esto es muy, muy, muy clave y pues obviamente la norma sí lo exige. Y constantemente pues estamos resaltando eso.
Quisiera hablar un poco de los salones como tal, entendiendo que hay bastantes que de acá conectados que organizan eventos y que pues queremos traer más eventos a la ciudad. Los salones del Centro de Convenciones son salones independientes, son salones inteligentes con el tema de la ventilación. Sin embargo, les cuento, no tienen columnas, lo cual hace que el espacio sea bastante abierto, en donde fluya todo mucho más. Las alturas que tenemos tanto en Corferias como en Ágora, como en los salones del Hotel Hilton, son alturas bastante considerables. Estamos hablando de una altura mínima de 5 metros para un salón, no sé, de una junta directiva, de 100, 200, 300 personas. Y a medida que va creciendo las cantidades, evidentemente los salones van creciendo. Ustedes conocen los pabellones de Corferia, son bastante amplios. Los salones del Hilton tienen una altura de 8 o 9 metros. El salón principal de Ágora tiene una altura de 10 metros. Entonces, todo esto se combina, la ventilación, la altura, sin columnas, las nuevas capacidades, los distanciamientos, para decirles que estamos listos en temas de bioseguridad para garantizar unos desarrollos de eventos seguros en nuestro distrito de eventos. En temas de lobby y espacios abiertos, para ir muy rápido por estos, tenemos 3.000 metros cuadrados de espacios independientes. Nuevamente, estos son espacios abiertos en donde podemos garantizar muestras comerciales con el distanciamiento requerido entre los stands. Obviamente a ellos no les aplica lo de 2 metros, sino que hay que aplicarle 3.5 metros o 4 metros inclusive, para que de un stand a otro stand esté bastante distribuido. Y nuevamente, el aforo y los espacios los podemos respetar porque son espacios amplios, son espacios que se pensaron en este tipo de cantidades, y hoy nos juega a favor de todos los temas de distanciamiento social, nuevamente ventilación y alturas. En temas de alimentos y bebidas, creo que alimentos y bebidas es uno de los temas más delicados en temas de servicio para eventos, ¿cierto? Tanto para el hotel como para Conferias como para Ágora. Nosotros, y voy a utilizar esa palabra que todos utilizaron, es reinventamos la forma de servir los alimentos y bebidas. Verdaderamente hicimos un trabajo en sinergias todos de cómo iba a ser el servicio de alimentos en el futuro. Claro, porque una cosa es estar en un salón mirando una conferencia con un tapabocas, otra cosa muy diferente es estar sentado en un venue, en un restaurante, en un hotel, y pues tener que quitarte el tapabocas para ingerir los alimentos. Entonces, hicimos nuevos tipos de servicios. Ya no tenemos servicios tipo buffet, en todo el sentido de la palabra como se entendía antes, sino que hoy los servicios son diferentes, la carta es diferente, el tipo de alimentos que servimos es diferente, todo para garantizar un buen protocolo de bioseguridad al momento de este tipo de servicios. Nuevamente, las tres entidades, las tres propiedades, contamos con espacios bastante amplios, espacios altos, naturales, afuera, abiertos o dentro de las instalaciones, precisamente para garantizar todo esto. Tenemos el mobiliario suficiente, y esto también fue un tema de anticipación, porque hoy, en este momento, por lo menos de aquí a diciembre, las mesas en tipo banquete pueden tener hasta máximo 3 personas, para poder seguir el protocolo y el distanciamiento. Entonces, tenemos el mobiliario suficiente para garantizar todas estas mesas que se requieren para los servicios. Entonces, alimentos y bebidas es un tema bastante delicado al cual le hemos dedicado bastante esfuerzo, bastante tiempo, bastante energía, precisamente para garantizar un servicio de calidad y seguro ante todas las cosas. Y por último, hablarles un poco de la tecnología. Somos unas propiedades nuevas, ¿cierto? El Hotel Hilton creo que tiene un año, un poquito más. Nosotros tenemos 2018, enero. Corferias ha venido modernizando todos sus pabellones y pues el borde activo tiene no más de 3 años, que son salones también. Y nosotros, dentro de todo esto, lo más importante para nosotros fue la tecnología. Y la tecnología va de la mano de la bioseguridad. Porque la tecnología, cuando nosotros prestamos, y pues obviamente también de la mano de nuestros aliados, como lo es RLA, que es nuestro operador in-house, que también trabaja en el Hotel Hilton, nosotros también tenemos que garantizar la desinfección de todos los equipos de audio, video, micrófonos. Ya no hay micrófonos que se pasen de un conferencista a otro, sino que todos los micrófonos son independientes.
todos los micrófonos tienen que pasar por un proceso de desinfección. Lo mismo pantallas, todo lo que sea de uso común, evidentemente entra dentro de todos estos protocolos de bioseguridad. Todos nuestros salones ya los hemos equipados con unos escenarios premontados, porque sabemos, y lo mencionaba al principio, del tema híbrido, ¿cierto? Los eventos híbridos son el presente y son el futuro de nuestra industria. Por tal razón hemos premontado en todos nuestros salones toda la capacidad para tener retransmisiones, streamings, live sessions, todo lo que ustedes, lo que los clientes requieran para hacer este tipo de transmisiones ya están instalados, tanto en Corferias como en Ágora, como en el Hotel Hilton. Precisamente todos los eventos que hemos tenido hasta la fecha son híbridos, y los que vamos a tener ya todos han virado hacia el tema híbrido. Entonces nos permite a nosotros, al contar con esta tecnología, poder garantizar eso. El tema de la conectividad es muy importante. Nosotros hicimos una inversión bastante grande precisamente porque sabíamos de todo el tema, la importancia del internet, conectividad. Ágora cuenta con su propio data center, lo mismo Corferias. Entonces, por el tema de conectividad, podemos garantizar cualquier tipo de conexión para nuestros clientes. Entonces, esto es básicamente las medidas que hemos implementado. Quiero comentarles que desde el 12 de octubre nosotros estamos desde el Centro de Convenciones en operaciones. Nosotros hemos tenido ya la fortuna de albergar eventos tanto en Ágora como en Corferias, como en el Hotel Hilton, todos con las medidas de seguridad, siguiendo los protocolos estrictos y pues hablándonos mucho con las entidades locales y distritales y nacionales de salud, evidentemente cumpliendo todas las normas, y pues esperamos poder seguir teniendo de aquí a finales de este año más eventos. En últimas, creo que el mensaje con todos estos temas de bioseguridad, todos estos esfuerzos, es decirles que estamos listos para recibir eventos. Primero porque pues contamos, no solo nosotros, sino todos los que hablaron antes de mí, el Buró de Convenciones, las entidades distritales y nacionales han hecho un trabajo impecable para garantizar de que estemos ya listos para estos, y pues decirles que ya estamos, los clientes ya están verdaderamente con otra mentalidad, pensando ya en traer eventos presenciales con un componente virtual a todas nuestras propiedades. Entonces, cuenten con nosotros en lo que necesiten. Verdaderamente les cuento que hemos tenido una muy buena receptividad en temas de visitas de inspección, en temas de reorganización de los eventos que ya estaban planeados para el otro año. Cuenten con nosotros para revisar todo lo que se necesite para adaptar el evento a las nuevas realidades, evidentemente, pero siempre garantizando que esto es un safe venue, un venue seguro y con todas las medidas que se tiene. Y nada, creo que con eso no me extiendo más. Y cualquier pregunta que tengan, igual pues a través del buró nos pueden contactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Efectivamente, ese es el mensaje que queremos dar a todos nuestros clientes, que estamos listos para realizar eventos en Bogotá y que además lo vamos a hacer con todos los protocolos de bioseguridad, y que tengan la plena confianza de que van a estar a salvo realizando sus eventos en Bogotá. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo, y aquí pues que nos vaya súper bien en el piloto con la Feria del Hogar, que comienza ahorita el 12, así que creo que es un piloto que nos conviene a todos como esta industria de eventos. Así que ojalá les vaya muy bien en todo el tema de ferias y obviamente gracias en todos sus eventos en Ágora. Muy, muy importante eso, se me olvidaba ese tema de la Feria del Hogar. La Feria del Hogar empieza el 12, en dos días todos estamos, tanto el equipo de Corferias, Hilton y Ágora, estamos volcados a eso. Es una apuesta de confianza que estamos haciendo para nuestra industria, para la economía y para todos, y todos vamos a estar ahí. Más que bienvenidos, por favor, y va hasta el mes de diciembre. Muchas gracias. Claro que sí, allá estaremos. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Carolina Castro, viene de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y es la gerente del proyecto Bogotá a Cielo Abierto. Así que Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ya puedes compartir pantalla si deseas hacerlo con una presentación.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Camila. Buenos días para todos. No sé si ahí ya están viendo la presentación. Sí, señora, la estamos viendo. Bueno, pues quiero contarles, Bogotá Cielo Abierto es una estrategia de reactivación económica. Nace como una oportunidad para los establecimientos gastronómicos inicialmente, ya les cuento por qué, de toda la ciudad, en el aprovechamiento del espacio público para poder aumentar la capacidad de servicio de sus establecimientos. Inicialmente, cuando se dio la apertura desde el gobierno nacional, pues se establecieron unos límites, unos aforos, unos protocolos y unas normas que no permitían que los establecimientos pues pudieran trabajar al 100% con su capacidad instalada. Y pues Bogotá Cielo Abierto nace como una oportunidad para que los establecimientos pudiesen hacer uso del espacio público, allí aumentar o sacar esas mesas que no estaban pudiendo utilizar en su parte interna y sacarlas a los andenes, a las bahías, a los parques, a algunas calles también. Tuvimos la oportunidad de hacer montajes y bueno, ahí poder como encontrar ese equilibrio de venta para los establecimientos. También pues dándole uso al espacio público, un buen uso al espacio público, entendiendo que no era un tema de invasión, ni de llenar de mesas y de mobiliario los sitios, sino hacer unos montajes adecuados, bonitos, donde la gente también se encontrara más segura de tomar un servicio en la parte exterior, vamos a vivir en la ciudad, volvamos a vivir en las zonas que teníamos. Este es un mapa en donde mostramos, en este momento ya tenemos 11 localidades vinculadas en esta estrategia, un total de 42 zonas que se han habilitado. A las zonas le llamamos como, por ejemplo, la Plaza Fundacional sobre la carrera sexta, entre calles 109 y 120 casi, donde los establecimientos pues, pueden hacer uso de estas calles que están peatonalizadas o algunas que son calles vehiculares, pero que desde movilidad nos permitieron hacer unos cierres que van de los jueves a domingo y en ciertos horarios. En Usaquén tenemos dos reactivaciones, que son los establecimientos gastronómicos, pero también están los artesanos. Y estos artesanos son Amazut, que ya vienen funcionando desde hace más de 20 años, pero también poniéndole un orden a estos artesanos que son, no sé, les llamamos los callejeros, los informales, los que sacaban su trapito al andén y colocaban ahí sus elementos para la venta, como los organizamos en una sola calle y bueno, ahí es un montaje más organizado. También está Barrios Unidos con la Plaza 12 de Octubre, y aquí es importante es cómo se ha venido vinculando las plazas distritales de mercado en el marco de esta estrategia, como la Plaza de la Perseverancia en la localidad de Santa Fe y la Plaza de la Concordia en la Candelaria. También, ya casi un mes llevamos en el piloto de apertura los parques de diversiones a cielo abierto. Pues está el Salitre Mágico, Mundo Aventura, que son parques que entraron con todos unos protocolos, distanciamiento, en cada una las establece la normatividad, que hasta el momento ha funcionado muy bien. Otro piloto que hace parte dentro y que hemos venido trabajando en esta estrategia
son los food trucks y es como también activando a estos emprendimientos y empresarios que dependían de la realización de los eventos masivos y pues que nosotros sabemos que por este año y aún no sabemos el otro año cuándo se pueda volver a dar esta dinámica de los eventos. Entonces, pues la idea fue abrirle espacios a ellos dentro del espacio público para que pudiesen tener la venta de sus alimentos, para lo cual se han habilitado 3 zonas que están en el centro comercial del Parque de la 93, en Quinta Camacho, en el Parque Giordano Bruno y en el Parque Guillermo Marconi y la Plaza de Mercado de Palo Quemado. Y así poco a poco también iremos habilitando más zonas, más bahías que están a cargo del DADEP para poder tener a estos emprendimientos y a estos empresarios. También, ¿qué otras actividades se desarrollan en Bogotá? Cielo abierto. Y esta es la idea de poder llevar temas culturales, artísticos, musicales que hagan parte de esta actividad. Quiero contarles que la actividad de Bogotá Cielo Abierto se encuentra reglamentada ya, fue reglamentada como uso del espacio público. Y entonces, en este momento, pues teníamos inicialmente los establecimientos gastronómicos y ahora nos incluyeron otras actividades que podemos realizar en el marco de Bogotá Cielo Abierto, como son la música, el cine, el teatro, el arte y el deporte. Y acá pues vemos algo que se trabaja en el Centro Gabriel García Márquez con la lectura a Cielo Abierto. Aquí también mostramos lo que hemos trabajado en música, cine, a Cielo Abierto. Y son estas presentaciones musicales que se han realizado en el Parque Salitre Mágico, donde la gente puede llegar en vehículo, en carro o en bicicleta y están los espacios debidamente demarcados con el distanciamiento establecido, pues para que podamos tener un control de aforo. Este es otro ejercicio que venimos trabajando con el tema de las presentaciones musicales. En cine, pues ya hicimos un ejercicio con la Cinemateca en la plazoleta del edificio del CTU llamada Pelis por Bogotá, el ciclo rosa. Unas presentaciones artísticas, estas son, las venimos trabajando con artistas callejeros. Artistas que dependían de las presentaciones en las zonas no han podido seguir porque pues no tenemos turistas o no, digamos, el movimiento y la dinámica en las zonas ya no es la misma. Entonces los hemos venido llevando a cada una de las zonas que están habilitadas en el marco de Bogotá Cielo Abierto para que ellos puedan hacer pues su aprovechamiento y puedan percibir un ingreso económico a través de esto. Pues Bogotá Cielo Abierto es reactivación. ¿Y por qué reactivación? Y aquí queremos mostrarles un poco, por ejemplo, en la localidad de Usaquén, en la Plaza Fundacional, cómo se veía antes el espacio público, así estaba, pero cómo Bogotá Cielo Abierto pues, le ha cambiado la cara a estos espacios organizados, con un mobiliario llamativo, que hacen que la gente sea receptiva y quiere ir a visitar estas zonas. También con se convierte esta es otra calle que el antes y el después. Aquí estamos en Chapinero, la zona T como era antes y como es ahora con todo el mobiliario. Aparece mobiliario que entra, como empiezan a mejorar la percepción de imagen de las zonas. Chapinero, este es en el parque de la 93. También cómo se dinamizan las zonas a través de presentaciones culturales y artísticas.
en el Parque Quinta Camacho, en el Giordano Bruno, también que tenemos allí bastantes establecimientos gastronómicos. En la zona G, de manera particular es una calle vehicular que nos permitieron cerrarla y ahí pues tenemos todo el montaje. Aquí es importante, no sé si alcanzan a ver estas demarcaciones de colores, es un urbanismo táctico en donde nosotros les establecemos como las normas de montaje a los establecimientos que deben cumplir colocar su mobiliario en estas zonas demarcadas, el Urban Plaza, la carrera 13 con 85, el mobiliario con los restaurantes. También tenemos la localidad de Teusaquillo, en el Movistar Arena, que tenemos unos food trucks. También cómo se da la dinámica desde los centros comerciales en el aprovechamiento de cielo abierto. Y acá, pues, está la zona techo. La zona techo, como estaba antes y ahora, esa motivación y esa dinámica desde los mismos establecimientos gastronómicos en querer hacer unos montajes agradables, organizados. También han hecho inversiones en este tipo de cerramientos, de luminaria, de macetas, de matas, que decoren las zonas. Esto que es en la Candelaria, este es el Chorro de Quevedo, cómo está montado, pero además también cómo se han montado los protocolos de ingreso y de manejo de aforo en cada una de las zonas. También en la Candelaria, algunos establecimientos que se han habilitado en el marco de esta estrategia. Acá pues vemos uno de estos sitios muy particulares y representativos de la ciudad que son la Puerta Falsa. Entonces aquí cómo sacan cada establecimiento su mobiliario y cómo hacen sus montajes. En el Centro Internacional Parque Bavaria también. En algunos de estos espacios se ha llevado marca de Bogotá Cielo Abierto, en donde pues la gente identifique que esta es una zona que está organizada, que tiene los permisos de uso de espacio público. En este caso, por ejemplo, la Plaza La Perseverancia, que es una plaza que ha cogido todo un posicionamiento con el tema de las cocinas, pues ya internamente es muy difícil manejar los aforos, entonces lo que hicimos fue habilitar la carrera cuarta, donde se hace un montaje de casi 12 mesas más. Esto es una oportunidad para esos casi 12 restaurantes que hay dentro de la plaza. Barrios Unidos, les mencionaba la Plaza de Mercado del 12 de octubre, que es muy famosa por las picadas y por la gallina, y pues está Doña Segunda, que es la que ha jalonado este tipo de mercado. También solicitamos el cierre de una de las vías para tener este montaje mobiliario. En la localidad de Antonio Nariño también, en Ciudad Jardín, Centro Comercial El Tunal, como su montaje, pues esto se ve realmente muy bonito y muy organizado en el control de los aforos. Aquí en Puente Arana, hablo mucho y es porque esta calle del Quiroga, inicialmente los establecimientos gastronómicos pues decían que no, que esta era una calle, pues es un andén lo que se habilitó. Era un sitio inseguro donde se ponían los chicos a pachar con su modelo. Vamos a sacar ahí un mobiliario que nos va a asegurar que estos chicos no nos rompan las cosas. Y bueno, realmente estaban muy desconfiados en que se diera esta iniciativa.
Sin embargo, lo trabajamos entre todos, ahora está el montaje y ha cambiado muchísimo la percepción de seguridad en este espacio y realmente ha sido un aprovechamiento importante para los establecimientos. Hace poco iniciamos con la localidad de Suba, habilitando, por ejemplo, esta es una de las bahías, un establecimiento de panadería junto con un restaurante y un mini mercado decidieron unirse en esta iniciativa y mire, este es todo el montaje que activas, las sillas, las mesas, los parasoles, digamos que es una iniciativa muy bonita de mostrar. Y también en el marco de Bogotá Cielo Abierto, pues la idea es que se den algunas activaciones en donde motiven a las personas no solamente a ir a comer, sino a ver alguna expresión cultural de la ciudad, cultural y artística. Entonces se han hecho alianzas con la Julio Mario Santo Domingo, con la Secretaría de Cultura, con IDARTES, con todos ellos, llevando presentaciones musicales, de danza, artísticas que tengan por cada una de las zonas. En este caso estamos en la Plaza de la Concordia, una presentación de un tríptico que nos ofreció la Julio Mario Santo Domingo. También no solamente trabajamos con las plazas distritales de mercados, sino entran estas empresas privadas como la Plaza de Mercado de Palo Quemado, que también ven una oportunidad de hacer aprovechamiento de los parqueaderos, de hacer todo un montaje a cielo abierto. No sé si los que conocen la Plaza de Mercado saben que ahí los restaurantes, los espacios son muy pequeños, entonces no tienen sino una mesa habilitada. Esta es una oportunidad grande para ellos para ampliar su capacidad de servicio. Esto en oferta cultural, venimos interviniendo algunas fachadas y sitios donde vamos marcando color, orden en el espacio público con estas mariposas. Esta fue en Kennedy, esta en La Perseverancia. Esta semana estaremos interviniendo algunas fachadas adicionales que las trabajamos con las mesas de graffiti de las localidades, esto también dándole una oportunidad a estos artistas pues que en este momento cesaron su actividad, temas de danza, de música, de lectura, de teatro. Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados desde que iniciamos nuestro piloto al mes, digamos, a lo que llevamos al corte del 2 de noviembre? Y es en este momento tenemos 8,100 establecimientos operando, establecimientos gastronómicos. Se han atendido 670,000 comensales y se han reactivado 178,000 empleos. Y aquí nosotros siempre decimos, no solamente es el empleo que se reactiva, sino la familia también que está detrás de ese empleo que reactivamos, esa oportunidad de poder llevar unos ingresos a la casa y mejorar la calidad de vida. Y bueno, quiero mostrarles cómo con el tema de artesanos también, cuántos artesanos tenemos participando en el piloto de Bogotá Cielo Abierto. Entonces tenemos 204 en Usaquén, 33 en La Candelaria, 43 en Chapinero y 11 en el Museo del Chicó. Vamos a abrir Fontibón y la localidad de Santa Fe. Entonces, estamos hablando casi de 380 artesanos trabajando en Bogotá a cielo abierto. ¿Cuántos empleos se han reactivado con estos 306 artesanos que tenemos trabajando? Son 534 empleos activados, de los cuales el 51% representan a la mujer, y un total de 71.905.000 en ventas en lo que llevamos del piloto. Aquí es otro ejemplo de también entran en esta iniciativa
como lo son el Museo del Chicó. Y bueno, acá como están todos los montajes de los artesanos en cada una de las zonas. Aquí están los artesanos informales que les decían en esta calle, pues organizados. ¿Y qué hacemos con los vendedores informales que se encuentran en el espacio público y que debido a esta dinámica de orden de hacer buen uso del espacio público, pues eso se encuentra a cargo del IPES, quien los sensibiliza, les genera sus protocolos de bioseguridad, los identifica, los caracteriza? Entonces, en total tenemos 927 vendedores informales caracterizados, formalizados y organizados. También en el marco del programa hacemos capacitaciones de tecnología para los establecimientos gastronómicos, entonces cómo desarrollar factura electrónica, cómo aplicar los códigos QR en su dinero, cómo manejar temas de gestión de riesgo, también hemos trabajado, entonces todo el tiempo se están capacitando, en total hemos capacitado en el marco de esta estrategia a 3.058 personas, un total de 26 capacitaciones. Manejamos mucho el tema de las redes sociales, que es importante que la gente a través de las redes sociales sepa cuáles son las zonas que se encuentran habilitadas, cuáles las presentaciones tenemos para que la gente pueda participar de ellos. Entonces hemos tenido más de 80.000 visualizaciones en Twitter y bueno, todo el tiempo manejamos las condiciones de mejora en cada una de las zonas, el cumplimiento de los productos. ¿Qué se viene para Bogotá Cielo Abierto? Pues seguir abriendo más zonas, más espacios, dándole más oportunidad a los comerciantes para que puedan hacer un buen uso y un aprovechamiento del espacio público. Así es, o las localidades pueden seguirse postulando, pueden seguirnos solicitando que nosotros los acompañemos en la estrategia y que es acompañar restaurantes. Aquí estamos viendo la calle El Sosiego, que es en la localidad de San Cristóbal, en donde se unieron 8 establecimientos gastronómicos y nos dijeron, ayúdenos a tramitar aquí el uso de este andén para que nosotros podamos sacar nuestras mesas y hacer nuestro montaje. Ese es todo el acompañamiento que nosotros debemos dar. No se dejen engañar, no, el trámite de hacer parte de la estrategia de Bogotá Cielo Abierto pues no tiene ni genera ningún costo. Existe un correo electrónico al cual ustedes pueden comunicarse y hacer la solicitud y la postulación de la zona para que nosotros vayamos a visitarlos. Y también de manera permanente estamos acompañando a todos los establecimientos en donde les decimos cuáles son los protocolos de bioseguridad, pero además, por ejemplo, este es el caso de un correo que les estaba llegando que los iban a sancionar por violación de las normas sanitarias. Esto no lo hacen las entidades. El final de Bogotá Cielo Abierto es que Bogotá es esperanza, Bogotá es evolución, Bogotá es reactivación y todos apoyamos Bogotá Cielo Abierto por los resultados que nos ha dado este piloto y porque ha sido, digamos, exitoso para los establecimientos gastronómicos, quienes han sentido que efectivamente esta estrategia les ha generado una oportunidad de empleabilidad y una oportunidad de ingresos para sus establecimientos gastronómicos. Pues muchas gracias y fue un placer poderles compartir esta información a todos.
Muchísimas gracias a ti, Carolina, por compartirnos esto. Creo que es una iniciativa muy innovadora, una iniciativa que nos ha dado reconocimiento en Bogotá y obviamente ha permitido la reactivación de esta industria que ha sido un poco golpeada. Como nosotros les habíamos comentado desde un principio, digamos que la capacitación tenía dos partes. Desafortunadamente, por un tema de tiempo, no queremos quitarles más tiempo a ustedes, y la segunda parte era un tema de visita de inspección. Y vamos a dividirnos un poco en grupos para analizar un tema de cómo podrían ser las visitas virtuales y cómo pueden ser las visitas de inspección presenciales. Yo creo que aquí es más un tema de invitar a todos los empresarios a que, como ustedes saben, nosotros desde el Buró de Convenciones captamos los eventos para traerlos a Bogotá, y una parte muy fundamental para estos empresarios y estos clientes internacionales es poder hacer visitas de inspección al destino para reconocimiento de los espacios y todo el tema de infraestructura. Entonces es más como motivarlos a que durante esta transición por la que estamos viviendo es hagamos todo para tener visitas de inspección virtuales, y acá les dejamos como unos pequeños tips que nosotros consideramos que son muy importantes. Un tema de asegurar una buena conectividad de internet, obviamente una calidad óptima en el video mientras hacemos la visita de inspección, procurar que la persona que guíe la visita sea una persona diferente a la que graba el video para que no haya un tema de mucho movimiento y mareo hacia la persona. Aprovechar al máximo las herramientas digitales que tengamos disponibles. Entendemos que a veces no es, pero podemos llegar a hacer una inversión en este tema para que el cliente realmente viva una buena experiencia virtualmente. Evaluar, digamos, todos los detalles hacia, digamos, los clientes, como qué deben tener estos clientes específicamente, qué están buscando, qué es lo que realmente hay que mostrarles, qué es lo que están buscando a cada visita de inspección. También es muy importante mandarles de pronto un detalle a esos clientes. Entonces, no sé, si por ejemplo vamos a hacer una visita de inspección, pero les mandamos un detallito antes para que mientras estén haciendo, no sé, la visita puedan degustar un chocolate o cualquier tipo de café, por ejemplo, serían buenos detalles para ellos. Por último, tener en cuenta que se puede solicitar visitas con un poco anticipación. A veces, digamos, el cliente busca estas visitas un poco, no con tanto tiempo de anticipación, sino muy un poco encima. Entonces, tener menos esporádicamente. Y, por supuesto, no olvidar que creo que es algo que en general tiene todas las visitas, tanto las virtuales como las presenciales, un tema de puntualidad, el bilingüismo, que es muy importante, la creatividad e innovación, y por supuesto ser súper atentos al detalle de lo que queremos. Y como les decía, esto es más una invitación a que implementemos estas visitas virtuales, porque por la coyuntura que estamos viviendo en el momento, probablemente en las presenciales no se darán tan rápidamente. El cliente o los clientes todavía están un poco temerosos de viajar y de ir a otros destinos. Entonces, una buena solución es estas visitas de inspección virtuales, así que motivarlos a que lo hagamos, realmente eso es lo que buscamos. Y por supuesto, si logramos tener visitas presenciales, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, establecer y enviar con anterioridad al cliente toda la información de protocolos de bioseguridad que ustedes van a tener durante la visita para que él tenga claro cuáles son los que van a implementar y que se sienta, pues, además confiado y tranquilo de que va a estar seguro. Estar actualizados con toda la normatividad vigente del país frente a las condiciones de ingreso y realización de eventos. Esto es muy importante, apóyense en el buró para esto. Ustedes saben que esto está cambiando todo el tiempo realmente. Esto hay, como decían, ayer sí teníamos la prueba y hoy ya no, PCR que nos indicaban. Entonces realmente hay que estar muy actualizados, tener la información al día para no dar la información equivocada a nuestros clientes. Tres, asegurar el cumplimiento de los protocolos durante la visita, especialmente del personal que acompaña esta visita. Eso deja ver a cara que realmente cumplimos con los protocolos. Y sería muy interesante un tema de organizar kits de bienvenida con todos los elementos de bioseguridad y de autocuidado que se requieran, como tapabocas, geles, como detallitos muy importantes para esas visitas. Y por supuesto, no olvidar los cuatro puntos que ya les habíamos dicho, un tema de puntualidad, bilingüismo, creatividad, innovación y por supuesto atención al detalle. Creo que en estas visitas, tanto presenciales como virtuales, realmente está gran parte de la selección de Bogotá como un destino para realizar los eventos. Así que eso es una apuesta que tenemos que hacerle todos los empresarios de Bogotá, y por eso los invitamos a que exploren estas ideas de poder tener visitas de inspección virtuales y por supuesto
cumplir con todos los protocolos en las presenciales. Agradecerles a todos por su participación. Lamento que esta parte de visitas haya sido tan corta y tan rápida, pero pues desafortunadamente por el tiempo no lo pudimos hacer más extenso, pero la información que recibieron antes es información relevante que nos permite vendernos como un destino bioseguro y mostrar a nuestros clientes que estamos listos para realizar eventos en Bogotá y que somos un destino bioseguro y que obviamente tenemos los brazos abiertos para recibirlos, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad. Nuevamente, muchas gracias al Clúster de Turismo y a RLA por siempre apoyar nuestras locuras para hacer las diferentes cosas que nos soñamos desde el buró. Y a todos los afiliados y a todos los empresarios que están conectados, muchas gracias por su tiempo y espero haya sido muy valiosa la información. Si tienen cualquier pregunta o inquietud, por supuesto, estamos acá en el buró para solucionarla y nos pueden contactar a través de los correos electrónicos. Así que muchas gracias a todos y seguramente nos veremos prontamente. Muchas gracias, Camila. No, muchas gracias a ti, Estefan.